conocemos cómo son, crecieron, bueno, los adoro. Y entonces quisimos unir a Salserín, que me quedé enamorada del bebé, me quedé enamorada de Franco. Entonces nos unimos un poquito en la casa, así que desde ahí nuestras cámaras captaron estas imágenes para quienes creyeron que no iba a ser la que yo cocinaba. ¡Adelante, Tate! Vamos a ver las 11 de la mañana, el lío empieza aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Apa, Carlos, para empezar afuera! La parrilla. Pusimos carne, pero además yo la aderezo, y no solamente la aderezo con sal, pimienta, la hago su aderezo, eso. Estaba desesperada y no tenía ayuda. Sal, pimienta y su ají especial. Es una forma de cortar especial el tomate que me enseñaron. ¡Por suerte llegó Roberto! ¡Miren todo Roberto! Lo que hace! ¡Miren todo lo que hace! ¡Cansadísimo el hombre, mírenlo! ¡Mirando! ¡Nada, Carlos Alberto! ¡Llegó el otro hombre, que es mi asistente! ¡Mero, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue, Roberto! ¡Le llegó a la parrilla! ¡Sacando la morcilla! ¡El chorizo! ¡Ahí está, mi asistente, que lo acabaron! A ver, ya está corriendo, Dios mío. Es que me quedé dormida y los chicos ya llegaban y decían, me muero. Y a domingo. Ahí está. Contratamos un parrillero en la esquina de la casa, bajaba de una combi y le dijimos, venga usted, ayúdanos a cocinar. Le juro por Dios que eso es verdad, ¿ah? No crea que el parrillero tenía yo nada. Estaba listo el fuego. Estábamos esperando una combi, le dijimos, por favor, venga a cocinar. Y ya hasta los pinchitos estos con los corazones. Ajá, todo listo para el almuerzo. ¿Todo listo? ¡Ahí nos quedamos! ¡Todo está listo ya para este almuerzo! ¡Dios de Dios! ¡Por mi lado! Lo que sale en mi casa. Hola, hola. Mira esto, ¿eh? Con mandil y todo. Con mandil y todo. Guapísimo, a ver, está bien que griten, chicas, porque a mí me encanta. Alex, Isabel, Anthony, Didier, Dania. Ahí está, se animaron a comer el corazón y les pareció riquísimo. ¿Cómo? Caminando, entrando en algún lugar, había muchas personas afuera y de momento sentí y me dieron fue mi primer viaje a Colombia. Ajá. Entonces yo estaba caminando con Abel, no sé si recuerda. Sí. Y estábamos caminando y saluda, be nice, y esto lo baile besito. Y una muchacha, ay, ¿me puedo dar un beso, por favor? Y yo, sí. Cuando me agarra así, me pone la boca y yo, que estaban adentro del carro, empezó a abrir la ventana y cuando saqué la cara, un besito. Los sueños de cada uno de los vivir chicos. Vivir cómodo, tener una familia feliz, vivir con mi mamá y ser actor. Tener una familia y vivir cómodo. Pues está quiero estudiar ingeniería en sonido. Envío, ¿cómo nació? Nosotros ya llevamos como 4 años diciéndole envío a menudo. Envío es la forma moderna de decir menudo. Cuando los veis, ¿están a ser parte de un nuevo? ¿Estás extrañado ya? Sí, extraño un poquito, pero al mismo tiempo estoy muy contento por ellos y realmente por Dani, que me muy bien y me alegro mucho. ¿Pero has visto cómo es Dani? Mira la cámara, le coquetea la cámara. Sí, a ver, qué coqueto, tan rápido. Tan rápido. No, pero además siempre la saben todos, porque si la cámara no me esté ponchando, igual siguen bailando, igual están muriendo. Están haciendo muy bien, estoy muy contento por ellos y me gusta mucho el disco nuevo y los...